Erminia, 84, pflegt immer noch ihre Oliven. In ihrem Dorf leben die Alten, wie sie wollen. Selbstbestimmt leben, so lange wie möglich. In Pescueza gilt das. Por mi trabajo aquí he dejado una parte de mi corazón aquí y va a estar siempre. Was sie hier schaffen, ist ein Kraftakt fürs ganze Dorf. Para mí hay un compromiso con Pescueza. Ein Kampf, der alle Generationen braucht. Buenos días, chicas. Schichtbeginn für Sozialarbeiter Tomás Sánchez. Buenos días. Ermi. Hola. Traba acá un beso. Buenos días. Y eso pelo. Una ducha. ¿Qué tal? Bien. No, no tienes los pelos muy malos. ¿No? No, estás muy guapa. Hombre, es que cuando se levanta una está como una peluchona. Buenos días. ¿Das un beso? Yo doy un beso, sí. ¿Por qué no has dormido, cariño? Tengo la boca seca ahora, no te puedo ni besar. Ahora te doy yo agua. Tomás begrüßt jeden immer persönlich. Feste weg und Waschzeiten gibt es nicht. Rosa. Wer doch noch länger schlafen will, bleibt einfach liegen und wird in Ruhe gelassen. Heute sind die meisten schon aktiv. Zeit fürs Frühstück. Amalia, me dice usted. Hier bestimmt jeder selbst, wann er frühstücken will. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y Conce, a los conciertos. A bailar. A bailar. Hombre, él es muy, muy buen bailador. Auch was auf den Teller kommt, entscheiden sie selbst. Schokokekse für Diabetiker. Hauptsache glücklich. Yo estoy muy bien. Porque aquella vecina de toda la vida, esta también vecina y prima de mi marido. Y esa también es el marido suyo, primo mío. Y hemos estado siempre juntas. Y estoy muy contenta aquí por eso. Erminia hält es nicht lange beim Frühstück. Alle. Sie will an die frische Luft. Seit 2 Jahren lebt sie im Zentrum. Aber nur, weil sie nicht allein sein wollte, nachdem ihr Mann gestorben war. En la noche cae un rendía y ya está. Hay que moverse uno un poco. Y yo pues tengo que hacer mi vida. Mira qué hierba hay aquí. Jeden Tag geht die 84-Jährige in ihren Garten. Yo no puedo estar ahí sentada y las cosas sin hacer. Jetzt muss erstmal das Gras um die Olivenbäume weg. Ordnung ist ihr wichtig, auch im Garten. Schon als Kind half sie ihren Eltern in den Olivenhainen. Sie ist harte Arbeit gewohnt. Este lo compramos entre mi marido. Y aquel herencia suya. Y a mí pues me gustan las cosas estas. Muchos recuerdos. Bueno, vamos. Im letzten Jahr hat sie alleine 700 Kilo Oliven geerntet. Das Öl dann ihren Kindern und den Nachbarn geschenkt. Tomás schaut kurz nach dem Rechten.
Auch wenn Erminia immer ein Handy für den Notfall dabei hat. Mira que hierba hay aquí. Tienes tarea, ¿eh? ¿Es tarea? ¡Ay! Este es grandísimo, este huerto. Y ese de por encima también es mío. ¿Ah? ¿Y los olivos no te los corta nadie? Yo los corto. Es mejor que estén bajitos para que puedas coger las aceitunas de mano. No hay mejor terapia para una persona mayor que mantener la actividad y sentirse útil como se ha sentido toda la vida. Esto tiene un efecto en la autoestima impresionante. Cuando vamos cumpliendo años, dejamos de ser útiles para los hijos, no trabajamos, tenemos una vida mucho más ociosa y al final eso hace que perdamos capacidades y que perdamos capacidad de socializar. Hier geht es um mehr als Bewegung. Ob als Mädchen, Ehefrau oder jetzt als Großmutter. Der Garten steckt voller Erlebnisse, voller Episoden aus Erminias Leben. Nos vamos a hacer bizcocho con los niños. Tú luego, cuando tú quieras, te vas para allá. Yo hasta las 12:30 no me voy. No hay que perder tiempo, no. ¿Para qué? Perder tiempo es mala cosa. Lo que genera es todo lo contrario, es positividad, es ganas de vivir, es tener un porqué levantarme al día siguiente. Pescueza ist ein sehr kleines Dorf und leistet sich doch ein Altenzentrum. 8 Menschen leben dauerhaft dort, 6 kommen zur Tagespflege. Nos vamos de paseíno. De corazón mío. Ay, que te van aquí, Aurori. Que nos pesamos mucho. Nos pesamos mucho. Aurora ist 87, Isidoro 89. Als es zu Hause nicht mehr ging, entschieden sie sich gemeinsam ins Zentrum zu ziehen. Hemos visto, Juan. Ya estoy viendo yo tu casa allí. La más alta de Pescueza, Aurora, ¿eh? Vamos por aquí. Aurora hat Demenz. Isidoro kann kaum noch laufen. In diesem Haus haben sie ihr ganzes Leben verbracht. Que te ha dicho tu vecina que te ha arreglado las flores para que vuelvan a salir. Está pendiente de ti. Eso sí, pero la casa que está. ¿Y cómo se llama? Isidoro. No. Isidoro es tu marido. ¿Tu vecina cómo se llama, Bisi? Visita. ¡Ah! Ahora ves cómo sí. Ahora sí. ¿Has vivido aquí? Y aquí está. Pues ya he hecho los lotes de la heredia para los niños, para los muchachos. Los muchachos que tienen ya 60 años. Una ahí arriba. ¿Otra más? ¿Dónde vive el hermano de Aurora? Es una familia. La abuela de Aurora. Und weiter. Jetzt geht es in die Dorfkneipe, wie früher an jedem Wochenende. Hier hat Isidoro an Treffen seiner Partei teilgenommen. Da darf der Sozialistengruß nicht fehlen. Ante todo eso, ¿eh? Que no falte. Ante todo, con todo y por todo. Venga, sentarlo. Parteigenossen, Nachbarn und Freunde treffen, am Dorfgeschehen teilnehmen. Auch Aurora beteiligt sich plötzlich am Gespräch. Sie erinnert sich wieder an Menschen und Namen. Una naranjita y un café. Für den kurzen Ausflug braucht es gleich 2 Pflegekräfte. Aber es bringt viel. La historia de vida sigue desarrollándose. No podemos entender la vejez como los últimos años de vida. Nosotros entendemos la vejez como la circunstancia en la que acumulamos años, pero seguimos teniendo una vida significativa. Con nuevas ilusiones, conocer nueva gente que nos pueda aportar alegrías, que nos pueda aportar charla, que nos acompañe en la soledad. Muy importante en el modelo Pescueza, el trabajo con la comunidad.
Pescueza ist spanisches Hinterland, nahe der portugiesischen Grenze. 150 Menschen leben hier. Früher waren sie mehr als doppelt so viele. Überalterung ist ein Problem. Immer mehr Häuser stehen leer. Vicente Granado lebt mit seiner Familie hier. Er will das Sterben seines Dorfs aufhalten. Heute steht eine Krisensitzung an. Die Genossenschaft tagt. Sie hat 100 Mitglieder und managt das Altenzentrum. Buenas tardes. ¿Qué tal? Die Genossen kümmern sich um Organisation und Finanzen. Pues nada, empezamos. La subvención de la Junta de Extremadura la hemos perdido, que era 70.000 Euro. Das Altenzentrum steht auf der Kippe. Totalmente una injusticia hacia el pueblo de Pescueza, una inquina hacia el pueblo de Pescueza. Pero es muy triste que un pueblo de 150 habitantes, donde la ciudadanía es la que se une para trabajar y sacar sus propias cosas, no deberíamos seguir prestando los mejores servicios que sean necesarios para que la persona mayor de Pescueza siga teniendo calidad de vida y calidad de vida. Die Provinzregierung hat der Genossenschaft Gelder gestrichen, die sie dringend braucht, um die Versorgung der Alten im Dorf zu stemmen. Seit den Wahlen regieren die Konservativen und haben dem Sozialistendorf Pescueza erstmal die Subventionen genommen. Pero tendríamos que verlo ya. Si ya tuviéramos más gente, quiero decir, tendríamos que organizar otro transporte desde sí. abajo. Entonces eso ya sería, complicado. Eso ya sería complicado. Sie wollen mehr Plätze für Tagespflege einrichten. Also muss eine Lösung her. Los costes que tenemos ahora no eleve y poder tener ingresos para poder equilibrar las cuentas, porque si no no salen los números al final. Auch in den Nachbardörfern gibt es Interessenten. Ein Shuttlebus soll her. Die Neuigkeiten sind schon bei Erminia angekommen. Sie ist ebenfalls Mitglied in der Genossenschaft. Auch Erminias Platz ist in Gefahr. Sie hat nur eine kleine Rente. Ein anderes Heim könnte sie sich nicht leisten. Todos vamos a envejecer. Ojalá. Yo envejezca y ojalá yo algún día necesite pues que la asociación me preste sus servicios porque yo tengo claro que yo no quiero que mis hijas dejen de hacer su vida para que me cuiden a mí. Entonces, pues creo que este es bueno pues uno de los mejores proyectos que puede haber en una localidad. 300.000 Euro kostet das Zentrum im Jahr. Viel für ein kleines Dorf. In Pescueza ist mehr als die Hälfte der Bewohner über 60 und in Rente. Und es werden immer mehr. Zu ihnen gehören auch Rosa und Pedro, beide über 90. Lávate la cara, tú, ahí. Un poquito la cara, así, muy bien. Yo no tengo hambre ninguna. No tienes hambre ninguna, vaya. Pues tienes que desayunar, que te ha hecho Pedro un desayuno bien rico. Rosa und Pedro leben zu Hause. Jeden Morgen bekommt Rosa Hilfe beim Aufstehen und Waschen. Aber den Kaffee zum Frühstück, den hat schon immer Pedro für seine Frau gekocht. Das lässt er sich bis heute nicht nehmen. Die Hühner und den Haushalt schmeißt Pedro fast allein. Trotzdem brauchen sie die Hilfe der Pflegerin. Pedro, mit ihrem Rollstuhl kann sich Rosa nicht allein im Haus bewegen. Die Zimmer sind zu eng. Tomás kommt, um Rosa abzuholen. De primera, ¿qué tal has dormido? No, Pedro, no tengo tiempo. ¿Y eso? Bevor Rosa aufbricht, will Pedro ihr noch ein Ständchen bringen. Venga, venga, va. Sácate el acordeón. Nur noch selten greift Pedro zum Akkordeon, seit der einzige Sohn der beiden vor 10 Jahren gestorben ist.
porque me gusta. ¿Me gusta? ¿Nos metes con él? De día nos vemos, un día de la noche y estamos de compañía esa, bastante. Estoy un poco emocionado porque lo que ocurre aquí, yo cuando vengo a ver a Pedro y a Rosa, al final entras en una historia de amor tan larga, desde 1950 queriéndose, no quieren estar separados. Das geht nur, weil sie genau die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Oi, 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 cuánto cariño. Für Rosa geht es jetzt ins Zentrum. Dort wird sie geduscht und nimmt am Tagesprogramm teil. Abends kommt Rosa wieder nach Hause. Sie möchte unbedingt neben Pedro einschlafen. Für die Dauerbewohner gibt es schon Mittagessen. Hier bleibt keiner im Bett und wird gefüttert. Selbstständigkeit so lange wie möglich erhalten. Das verlangsamt das Altern. Davon sind sie überzeugt. Denen, die zu Hause wohnen, aber nicht mehr kochen können, wird das Essen geliefert. Für Mitglieder der Genossenschaft ist das kostenlos. Jeder muss nur eine Ersteinlage von 300 Euro leisten. Dann kann er auch andere Services wie Massagen und Fußpflege nutzen. Inzwischen hat Pescueza einen kleinen Laden, als einziges Dorf der Umgebung. Geführt wird er von Vicentes Schwägerin. Die Krankenschwester kauft hier täglich für das Altenzentrum ein. Das Geschäft läuft. El centro es un impulsor más. A su vez son varios clientes porque son 10, 12 personas a las que hay que dar de comer todos los días. ¿Qué tal en el centro, Amaya? Bien, muy bien. Ya me ha comentado Amaya que queréis hacer unos talleres o algunas charlas o algo una vez al mes. Das Altenzentrum kurbelt die Wirtschaft an und lockt junge Fachkräfte ins Dorf. Amaya ist 22 und kommt aus dem Baskenland. El centro es pequeñito, es agradable. No sé, somos como todos uno. Y con el pueblo también la relación es muy buena. Es todo uno. Pescueza liegt 3,5 Autostunden südwestlich von Madrid. Eine sehr ländlich geprägte Region ohne viel Industrie. Wer hier alt wird und Hilfe braucht, kann oft nicht bleiben. Pflege gibt es fast nur in der Stadt. Zwei Nichten von Constantina sind zu Besuch gekommen. Sie wollen wissen, wie es im Zentrum läuft. Si ella no estuviera aquí, eso no podían hacerlo. Y si no me vengo aquí, pues mi casa sola. Tenía que tener. No podía estar sola. Alguien conmigo, ¿no? Y los hijos, pues había temporadas porque ellos me dijeron: usted haga lo que quiera. Se viene con nosotros, nos la llevamos. Un mes cada uno, como sea. Sí. Y yo no. Teniendo ellos a los nietinos que tienen ahora, que los tienen que llevar a la guardería y a por ellos, y yo me voy al centro. ¿Qué habéis comido hoy, tita? Die Nichten sind froh, dass ihre Tante einen Platz im Zentrum hat. Betreuen können sie sie nicht. Sie haben selbst Familie. Para mí es muy importante, es que esto es como una segunda casa. Está mi tía, mi otra tía, están mis suegros, mi madre también estuvo aquí, que falleció ya. Y es que esto es como una gran familia. Si llego a pasan los años y tengo que estar en una residencia, yo desde luego me gustaría que continuase esto y no irme a otro sitio porque yo aquí me sentiría dentro de mi pueblo, que es donde, bueno, pues por las circunstancias hemos tenido que vivir fuera, pero siempre los fines de semana, las vacaciones siempre eran aquí, ¿no? Um ihre Finanzen ist es immer noch schlecht bestellt. Vicente und die Dorfbewohner halten regelmäßig Mahnwachen ab. Buenas tardes, pescozanos y pescozanas. Pescueza lucha, entrega, participación. Esos son nuestros valores.
Die 300.000 Euro pro Jahr für das Zentrum kann die Genossenschaft allein nicht aufbringen. Eigeninitiative ja, aber sie fordern Unterstützung von der öffentlichen Hand. Die Zitterpartie für Vicente und die Dorfbewohner geht weiter. El modelo, como no tenga los apoyos de la administración, corre peligro. Claro que corre peligro, por mucho empeño que le pongamos. Porque pensar que las personas que atendemos son personas con muy poca pensión. Son personas que tienen 800, 900 euros al mes. ¿Cómo puedes pagarte los servicios si no tienes una ayuda de la administración, que es al que tiene que estar la administración, para ayudar a la gente más débil? La lucha y seguiremos protestando cada vez que nos hagan daño. Venga tú. ¡Hasta mañana! Lange Jahre hat Tomás in Madrid gewohnt und dort in verschiedenen Pflegeheimen gearbeitet. Aber Pescueza hat auch ihn aufs Land gelockt. Am nächsten Morgen. Vicente ist ein Rückkehrer. Seit 17 Jahren lebt er wieder in Pescueza mit seiner Frau und den beiden Töchtern. Hier ist er geboren und aufgewachsen. Para mí hay un compromiso con Pescueza. Me daba pena cómo poco a poco se iba muriendo tu pueblo. Entonces, uno cuando hace un cambio de vida, yo fui sacerdote, entonces lo dejé, me vengo al municipio porque veía que se estaba apagando. Y yo sí que tenía conciencia, a pesar de lo que nos habían transmitido muchas veces, de las bondades que tiene la vida del pueblo. Nach langen Jahren in Madrid und Rom kehrte Vicente nach Pescueza zurück. ¿Eso no? Mit einem Nachbarn kam ihm die Idee, ein Altenzentrum im Dorf einzurichten, um Arbeit zu schaffen. 12 Jahre lang kämpfte er als Ortsvorsteher für die Realisierung. Y el centro ha permitido que la gente no se tenga que marchar del pueblo. Piensa que una persona mayor cuando necesita unos cuidados y no se los da aquí porque no se los puede dar, sus hijos tuvieron que emigrar en los años 60, 70 a Madrid o a Barcelona. Esas personas no tienen nadie que les cuide. Hubieran tenido que marcharse a una residencia. Y eso es doloroso. Mit seiner Frau, Freunden und Nachbarn im Dorf engagiert er sich für mehr Lebensqualität und hofft, dass so junge Familien zurückkehren und bleiben. 17 Jahre lang gab es keine Geburten hier. Como el milagro de Pescueza. Porque 17 años sin nacimientos son muchos años, son casi dos décadas. Volver a revertir la población en Pescueza es un logro. Yo creo que es el mayor de los logros. Y ha sido gracias a familias jóvenes que nos hemos quedado, que nos hemos vuelto a ilusionar con vivir en el pueblo, que hemos descubierto lo que antes no se veía, las bondades que tiene vivir en la zona rural y volver a tener niños, volver a tener alegrías. Sie haben viel geschafft. Heute leben wieder 20 Kinder hier. Aber sie müssen dranbleiben, damit das Dorf nicht noch weiter überaltert. Herminia ist mal wieder auf Achse. Nur wo? In einem ihrer 5 Gärten in und ums Dorf gibt es immer was zu tun. Doch in welchem? Herminia! Und danach muss sie noch schnell in ihr altes Haus. Die Wäsche macht sie selbst. Tomás gibt's vorerst auf. Er muss noch die Personalplanung für 10 Mitarbeiterinnen machen. Ese es el secreto. Volver a reanudar esas redes vecinales, esas redes comunitarias de cuidados. Olvidarnos un poco del asistencialismo y de la sobreprotección de los mayores y tender a pensar que las personas son felices viviendo como desean. Tenemos que cuidar como ellos quieren que les cuidemos, no como nosotros queremos cuidarles. Das Haus ihrer Familie hat Herminia immer noch. Immer wieder kommt ihre Tochter mit den Enkeln in den Ferien her. Sie hat ein Friseurgeschäft in Barcelona. Herminia hängt an dem Haus.
La vida ya la tengo aquí y ya está. Me apunté aquí para irme a otra residencia. Me estoy aquí en mi pueblo. Und im Haus gibt es immer was zu tun. Stunden später. Ein neuer Versuch. Thomas hat immer noch nichts von Erminia gehört. Erminia! ¿Me estás cansado, Erminia? Ay, ¿qué tal el paseo? Bien. ¿Tú sabes cuántos kilómetros haces? ¿Eh? ¿Sabes cuántos kilómetros has hecho? Oh, no sé. Por lo menos 3. Me hace transpirar. Encima, hoy venía en la vuelta corriendo. Y alcanzar a Erminia es todo un logro. Esto sí que es una meta. 2 Monate später. Einmal im Jahr stemmen sie ein großes Musikfest, das Festivalino. Bei Vicente laufen die Fäden zusammen. Ese pañuelo, que lo, si tienen ellos la escalera, como no tenemos llave, lo vas a poner ahí, ¿no? Siempre con la tensión, ¿no? De cómo hay que organizar todo, con los nervios de que salga bien, de que no falte nada. Auch dieses Jahr haben sie wieder überregional bekannte Musikacts gewinnen können. Sie erwarten tausende Besucher. Inzwischen haben sie einen Teil der Subventionen bekommen. Der Landkreis ist eingesprungen. Aber immer noch fehlt Geld. Auch das Fest kostet und das ist ein Risiko. Sie setzen alles auf eine Karte. Das ganze Dorf packt mit an. Lo que está pasando es que celebramos un festival, un evento, que ha sido un altavoz para nuestras zonas rurales. Y que para nosotros es muy importante en Pescuezo, en un pueblo tan pequeñito, poder hacer un evento de estas características. Exige mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, ahí estamos. Nach einer Woche Vorbereitung füllt sich das Dorf. Auch die regionale Politprominenz ist gekommen. Jetzt muss Vicente überzeugen. Muy buenas tardes a todas y a todos por estar, pero sobre todo muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Pescueza. Mirad, yo voy a hacer una reflexión muy personal y es de la experiencia que he vivido desde que fui un retornado a mi pueblo. Nos enseñaron, por desgracia, a no amar los pueblos. Porque el pueblo estaba asociado a la miseria, a cuidar las cabras, a cuidar las ovejas. Y nos invitaron a irnos, a no quedarnos aquí. Muchas felicidades a todos por estar aquí en el Festivalino y feliz Festivalino. Der Auftritt zeigt Wirkung. Auch dieses Jahr sind tausende Menschen aus ganz Spanien gekommen. Die Dorfbewohner zeigen ihnen ihre Bräuche und Lebensgewohnheiten. Leben auf dem Land, das muss nicht trist sein. So erhoffen sie sich, neue Dorfbewohner zu finden. Die Politik zeigt sich beeindruckt. Ihr Plan geht auf. Saber que has peleado para demostrar a aquellos de la administración que pensaban que no tenían que apoyarnos, pues es una satisfacción. Pero la idea, si no la genera la gente de la comunidad, no tiene éxito. Es decir, somos nosotros los que tenemos que impulsar los proyectos y el Estado apoyarlo. Für dieses Jahr ist das Altenzentrum gerettet. Und damit nicht genug. Das Dorf soll sogar weitere Subventionen erhalten. Die Alten machen beim Fest mit und feiern den Erfolg. Auch Thomas' Freunde aus Madrid sind gekommen. Yo hoy pienso en la vida que tuvo Constantina, en la vida que tuvo Gavino, en la vida que tuvo Isidoro, en todo lo que trabajaron para que este pueblo se mantuviera vivo, para que sus hijos y sus nietos pudieran disfrutar de sus calles, de sus gentes, y me emociono muchísimo con eso. Por mi trabajo aquí he dejado una parte de mi corazón aquí y va a estar siempre. Die Bands treten umsonst auf. Der Eintritt ist gratis. Für dieses Jahr kommt Pescuezza über die Runden. Noch wissen sie nicht, wie es weitergeht. Aber sie wollen nicht aufhören zu kämpfen. Für ihre Alten und ihr Dorf.